Buenos días a todos, bienvenidos a este espacio de la Asociación Colombiana de Estudios Astronómicos ACRA en las mañanas de los sábados. El día de hoy tenemos una conferencista invitada muy especial, la doctora Luz Ángela García. Ella, quien ya nos ha acompañado en otras ocasiones en este espacio, es física de la Universidad Nacional de Colombia, tiene un magíster en astronomía del Observatorio Astronómico Nacional de la misma universidad y un doctorado en astronomía de Swinburne University of Technology en Melbourne, Australia. Actualmente es docente e investigadora de la Universidad ECSI y hace muy poco fue aceptada como miembro de la Unión Astronómica Internacional. Sus campos de investigación apuntan al estudio de la energía oscura y el universo temprano, en particular la época de la reionización y la formación de las primeras galaxias desde una perspectiva teórica. Y es justamente sobre este tema que nos va a hablar en el día de hoy. Su conferencia se titula La energía oscura y la expansión del universo. Le agradecemos pues a la doctora Luz Ángela su participación, a ustedes su asistencia. Los invitamos a disfrutar de esta conferencia que va a ser supremamente interesante. Los invitamos igualmente a suscribirse a nuestro canal de YouTube, en el cual encontrarán no solo esta conferencia, sino todas las que se han hecho en este espacio. Y al final de la charla, a unirse a la sesión de preguntas donde podrán compartir con la doctora Luz Ángela las inquietudes o los comentarios que tengan sobre este tema. Muchas gracias de nuevo y bienvenidos. Buenos días. Quiero primero presentarme. Soy Luz Ángela García y hoy les quiero hablar sobre energía oscura y la expansión del universo. Les agradezco mucho la invitación a ACTA por tenerme aquí el día de hoy y pues contarles un poco de mi investigación y pues de algunos resultados que tenemos hoy en día sobre energía oscura. Entonces, pues uno debe comenzar por entender que la cosmología de alta precisión que tenemos hoy en día ha sido desarrollada a partir de una serie de instrumentos que cada vez nos permiten refinar mejor nuestras mediciones sobre el universo. Aquí tenemos dos etapas diferentes del universo medidas con dos instrumentos. A la izquierda tenemos a Planck, que ha tomado las medidas con una incertidumbre de una millonésima parte en la temperatura de las anisotropías en el fondo cósmico de microondas, y el telescopio Hubble, el telescopio espacial Hubble, que desde los 90 viene dándonos el mapa más detallado de galaxias y de la distribución de galaxias a gran escala en el universo. Además, el Hubble nos ha permitido, desde el óptico y el cercano infrarrojo, nos ha permitido estudiar la composición y la edad de galaxias más o menos hasta cuando el universo tiene alrededor de 1.000 millones de años. Entonces, la gran pregunta que tenemos es, primero, cómo desde estas anisotropías en densidad que se determinan a través de Planck, se llegó a la distribución actual de galaxias y por qué el universo evolucionó de esa manera. Eso es, digamos, una gran incógnita que tenemos y que tenemos que desarrollar. Pero más interesante aún está si existe, aparte del contenido de materia, si existe algún factor adicional que me esté dando lugar a esa distribución a gran escala. Entonces, lo primero que hacemos para preguntarnos cómo se da esa evolución, digamos que en el marco de la teoría de gravedad de Newton, la teoría de gravitación universal, el primero que empieza a plantearse cómo se distribuye las estrellas a gran escala es Olber, quien plantea que si todas las estrellas están distribuidas uniformemente y todas están produciendo una radiación que nos está alcanzando, ¿por qué no nos abraza esa? ¿Por qué no nos, digamos, por qué esa radiación que proviene de todas las estrellas
no nos calienta, y aparte de eso, ¿por qué existe la noche? ¿Por qué el cielo es oscuro? Para solucionar esta paradoja, pues se plantean dos soluciones. O bien el universo es eterno y entonces algunas estrellas que estamos viendo hoy ya se extinguieron, ya digamos que ya no existen y su luz hasta ahora nos está alcanzando. O bien puede ser que el universo se está expandiendo y por lo tanto la luminosidad de esas estrellas ya no es la misma de cuando se emitió en ese sistema. ¿Listo? Entonces, esta es la primera aproximación que se tiene desde un sistema aún clásico, si se quiere, de gravitación. Y por otro lado, pues digamos que respondiendo a varias de los problemas conceptuales fuertes que mostró la gravitación de Newton, Albert Einstein en 1915 pone por primera vez digamos, pone en la mesa unas ecuaciones que se conocen como las ecuaciones de campo de Einstein. Estas ecuaciones reinterpretan la gravedad ya no como una interacción, como una fuerza fundamental, sino más bien como una curvatura matemática, que ya se podía predecir más o menos desde unos 50 años atrás, cuando Riemann empieza a estudiar estas geometrías curvas. Einstein se apoya en trabajos con Grossman y algunas discusiones que también seguramente llevaron a Hilbert desde el punto de vista matemático a encontrar estas ecuaciones. Pero digamos que Einstein conoce bien los principios físicos y pues ya ha desarrollado además, digamos que dando respuesta a estos problemas conceptuales previos que se tenían con la gravitación de Newton, como los sistemas de referencia inerciales y la existencia de un espacio y un tiempo absoluto que planteaba Newton, pues estos se han removido desde la relatividad especial o relatividad restringida. Y además, pues Einstein ha tomado como base el principio de Mach. Mach lo vemos aquí a la derecha. Y lo que plantea es que el contenido digamos, la cantidad de masa de un objeto particular o de inercia está definido por la inercia del resto de sistemas del universo. ¿Listo? Entonces, pues primero que todo, esas ecuaciones que respondían al principio de Mach se ven representadas en las ecuaciones originales de Einstein, que son las que se ven ahí arriba. G mu nu igual a 8 pi g t mu nu. G es la constante gravitación universal. Y G mu nu me da cuenta de la contribución geométrica de estas ecuaciones que en sí mismas me representan la gravedad. Y T mu nu me da cuenta de la materia y la energía en el universo. Respondiendo a la primera solución que se tiene, que la produce Karl Schwarzschild para un sistema que colapsa, entonces él lo que toma es una distribución esférica y encuentra cuál es el radio límite para el cual el colapso es inevitable, y eso se produce un año después. Digamos que la teoría pasa por una serie de pruebas. En el 19, Arthur Eddington, usando un eclipse solar total que se produce en Sudáfrica, va y lo mide y encuentra a los 6 meses que efectivamente el corrimiento del perihelio de Mercurio es tal cual como lo predice la teoría de Einstein y no como se tenía calculado a partir de la teoría newtoniana. Entonces, esta es una primera prueba experimental o observacional del éxito de esta teoría general de la relatividad. Pero entonces Einstein quiere que sus soluciones siempre satisfagan el principio de Mach, que una solución esté asociada con una cantidad de materia-energía. Y él encuentra que si pone materia-energía para describir el universo, entonces pues el sistema en principio tendría como una evolución. Eso es algo que
que a Einstein no le gusta, es raro porque aún siendo su teoría tan revolucionaria, había como ciertos sesgos que él quería mantener y que pues venían dándose desde, digamos, esos absolutos. Entonces él quería que el universo fuera estático. Para que el universo fuera estático, la única forma de hacerlo es como poner una componente constante que me mantenga ese universo estático, que me lo contenga, como para que ese sistema no tenga una evolución. Ese término está dado por el término en rojo, lambda, que está acompañado por el G-mu-nu. Eso se conoce como constante cosmológica y Einstein lo presenta en 1917 en una conferencia en Alemania. Einstein sabía y varios físicos lo hicieron notar que esa solución para un universo con materia era altamente inestable. Entonces, digamos que esta obsesión de mantener el universo estático le estaba constando a Einstein que su solución fuera inestable. Pero pues él lo hacía respetando el principio de Mach, que para él debía ser fundamental para que la masa le quedara bien definida en el universo. En 1920, Willem de Sitter, sin embargo, encuentra una solución que ya no requiere de masa, ya no requiere de materia, energía en el vector T-mu-nu, y entonces es una solución en el vacío que responde bien a las ecuaciones de campo de Einstein. Parece ser que a Einstein no le gustaba esa solución porque le resultaba incómodo que una de sus soluciones no tuviese digamos que no respondiese al principio de Mach. Pero pues encuentra que la solución es estable y funciona mucho mejor que la que él había planteado con la constante cosmológica. Digamos que desde 1910, este par de señores, Percival Lowell y Betto Schlieffer, trabajaban acá en el observatorio Lowell. Y Lowell es bien conocido por sus teorías de canales en Marte y pues algunas teorías que se prestaron más tarde como para ciencia ficción. Sin embargo, él le asignó una tarea bastante interesante y era estudiar la composición de nebulosas a Schlieffer, quien era su ayudante y pues digamos que su asistente en ese momento. Y lo que ya se sabía a partir de las líneas de Balmer era que uno podía entender y conocer la composición química a través de la espectroscopía. Eso ya se estaba, digamos, desarrollando, estaba tomando bastante fuerza y pues los principios que regían esa espectroscopía se estaban desarrollando paralelamente a través del desarrollo de la cuántica. Entonces, en el 1910, Schlieffer comienza a trabajar en este observatorio y parece ser que los resultados que originalmente se obtuvieron están en la imagen que vemos encima. De otro lado, pues él comienza a tomar como espectroscopía de diferentes nebulosas y lo que encuentra es que las líneas características de esas nebulosas que me contaban la composición química se corren al rojo o al azul. De la misma manera que se ha descrito en el efecto Doppler hace digamos, unos 60 años atrás. Lo que se ve es entonces que si el sistema se aproxima hacia el observador, las líneas se corren hacia el azul, pero si de forma contraria las líneas aparecen corridas hacia el rojo, indican que el sistema. La longitud de onda del sistema está aumentando y por lo tanto el sistema se está alejando. Entonces, pues no resulta muy claro cómo se produce esta relación. Y hay un punto en el cual no es claro si Schlieffer entendió la implicación real que tenía eso y era que habían estas nebulosas pueden estarse alejando
de nosotros como sistema de referencia inercial, digamos que respecto a nosotros. Pero aquí esta es nuestra primera evidencia del concepto de redshift cosmológico, de corrimiento al rojo cosmológico. Bien, de otro lado, también en el 10, Henrietta Leavitt, que es, digamos que es una de las computadoras de Harvard, comienza a trabajar con estas estrellas variables cefeidas y a través de su trabajo se logra establecer que estas variables cefeidas varían, digamos que su periodo varía proporcional a la luminosidad. Entonces, si tengo una cefeida que está mucho más cerca, pues la voy a ver más brillante y por lo tanto la variación en el periodo se produce de una forma más lenta. Mientras que si el sistema es mucho más tenue, indica que está más lejos y por lo mismo el periodo que identificamos es mucho más corto y pues las variaciones se ven como se retratan en la parte inferior. Entonces, con esto ya tenemos todos los elementos con los que Hubble va a trabajar en el 27 hacia adelante para encontrar esta famosa ley que vamos a ver por acá. Entonces, en esta foto, en la foto superior izquierda, vemos a Hubble y a Emil Humason, que era el asistente principal de Hubble. Hubble viene de un de digamos que de tener una de ejercer el derecho y le interesa este tema, la astronomía, entonces hace el doctorado en esto y él comienza a ver cómo es la tasa, digamos, a la cual o cuál es la relación entre la velocidad y la distancia de estas galaxias. Sabía entonces que pues había una relación entre la luminosidad y la distancia, pero ahora lo que se quería saber era entonces cómo se relacionaba esa velocidad que estaba asociada con ese redshift cosmológico que había encontrado Slipher unos años antes y la distancia a la cual se encontraban esos sistemas. Tengan en cuenta que no es Hubble el primero que lo hace. Vemos acá esta imagen debajo de la fotografía en la esquina inferior izquierda, donde se hacen unas primeras observaciones en el 24. No resulta claro quién estaba trabajando en esto, pero pues claramente falla en establecer una relación entre la velocidad de recesión y la distancia de estos sistemas. Realmente lo único que se ve es una dispersión ahí que no revela nada. Pero entonces Hubble en el observatorio de Monte Wilson vuelve a retomar ese trabajo, digamos que de forma paralela, que era lo que había hecho en su doctorado. Y como vemos, él empieza a encontrar una relación lineal entre la distancia de estas galaxias y la velocidad con la que recesan, con respecto a la cual se alejan de nosotros, de la Vía Láctea y del Sol, si se quiere. Entonces, lo que identifica él es que los sistemas tienen una relación lineal entre esas dos variables. La constante que acompaña esta relación se le dará en su honor el nombre de constante de Hubble o parámetro de Hubble. Y pues obviamente se mide hoy, por eso es el sub-cero. Se mide hoy porque las observaciones están trabajando de forma muy local. Entonces, pues no esperamos que esto tenga como una variación. Inicialmente no se esperaba una variación. Y adicionalmente, digamos que se continúan haciendo observaciones, ya esta vez Hubble y Humason en el 36 añaden muchísimos más puntos e incluyen sistemas mucho más lejanos ahora. Entonces perfilan mucho más esa relación. Pero más allá de esto, digamos que la implicación real que tiene esta ley
es que me habla de que el universo se está expandiendo. Si las galaxias que estoy viendo se están alejando con respecto a la Vía Láctea, eso quiere decir que el sistema, el espacio-tiempo se está expandiendo. Parece ser que cuando Einstein se reúne con Hubble y discuten las implicaciones de la ley de Hubble, Einstein se da cuenta de que imponer la constante cosmológica en su solución ha sido un error y por lo tanto entonces lo llama como el error más grande de su carrera. No sabe él, no sabrá él que esa constante cosmológica se va a reencauchar más adelante, pero digamos que eso es algo que era muy difícil de predecir y pues para ese momento con un universo en expansión, pues la constante cosmológica queda completamente fuera de lugar. Bien, acá tenemos tres personas que son las que se anticipan a este resultado observacional de Hubble y de Humason posteriormente. Por un lado tenemos a Hermann Weyl. Weyl era un matemático alemán bastante intuitivo y él vio desde el primer momento que la solución con materia del universo de Einstein tenía que tener asociada una expansión. Sin embargo, él no entendía o no conocía las razones por las cuales esa solución fuera físicamente interesante. Él sabía que matemáticamente se llevaba esa solución, esas ecuaciones, llevaban esa evolución, pero para Weyl nunca fue claro que eso fuera una solución desde el punto de vista físico que tuviese riqueza como para explorar. Pero Weyl fue el primero que lo identificó y tal vez seguramente le hizo la notación a Einstein. Y a Einstein seguramente eso tampoco le pareció algo agradable, por eso seguramente forzó sus ecuaciones a cumplir este universo estático a través de la constante cosmológica. En el 24, Alexander Friedman, un físico ruso también muy bueno en matemáticas, es el primero que soluciona este universo. Con materia y energía, y entonces impone un tensor de materia y energía con un fluido, con fluidos perfectos, no interactuantes, y encuentra la solución. Las soluciones que salen de las derivadas temporales asociadas al factor de escala, que es el que me está midiendo como esa evolución temporal, se conocen como ecuaciones de Friedman. Por eso la solución más general lleva primero su nombre. Entonces la solución más general se conoce como Friedman, Lemaître, Robertson, Walker, porque todos ellos estaban tras las mismas ecuaciones y seguramente era cuestión de tiempo el que las lograse interpretar de forma correcta. Entonces Friedman llega a las soluciones, llega a las ecuaciones de Friedman, que una es la que me conduce al parámetro de Hubble, a la evolución del parámetro de Hubble, pero desafortunadamente Friedman muere en el 28 y no alcanza a ver la comprobación experimental de sus ecuaciones, que será pues esta ley de Hubble que acabamos de presentar. De otro lado, Georges Lemaître, un sacerdote belga que se forma en Estados Unidos, está muy al tanto de la teoría cuántica, la evolución de la teoría cuántica, y él empieza a trabajar, le interesa desde muy temprano las soluciones de Einstein, parece ser que estuvo en la guerra, sirvió en la Primera Guerra Mundial, y desde ahí estaba en contacto con los trabajos de Einstein. Este señor, entonces, encuentra o presenta un trabajo del átomo primordial, que es el que este libro que vemos acá en la esquina superior izquierda, y se hace rápidamente famoso por este desarrollo. De hecho, muchos recordarán que la conferencia de Solvay del 27 es cuando muchos de los precursores y que trabajan arduamente
en la teoría cuántica aparecen registrados en esa muy famosa foto de la conferencia de Solvay. Lemaître parece ser que se va a buscar a Einstein a esa conferencia y le muestra sus soluciones. Y Einstein, de forma un poco indiscreta y un poco como fuerte, le dice que aunque los cálculos están bien, pues le parece que digamos que la descripción física es abominable. Entonces, no parece gustarle mucho ese tipo de soluciones. Fíjense que aquí todavía no se ha comprobado la expansión de forma experimental por parte de Hubble. Entonces, pues a Einstein le resulta simplemente una abominación este tipo de soluciones. Y fíjense que en esta carta, que ya es del 47, digamos que Einstein sigue manifestando como se muestra reacio a este tipo de soluciones. Ya han pasado 20 años desde la primera vez que le presenta esta solución, y pues Einstein efectivamente dice que no puede evitar sentirse como incómodo y que no le parece que la naturaleza, digamos, se dé de esta forma que le encuentra fea. Es seguramente una reacción bastante fuerte, pero pues tenemos que tener en cuenta que ya para los últimos años de Einstein ya era, digamos, bastante reaccionario, y seguramente ese sesgo también lo llevaba a que insistiera, por ejemplo, en buscar esta teoría de la unificación, pero pues esa teoría de la unificación seguramente descartaba la mecánica cuántica. En algunas de, digamos, en algunos de los cálculos que se hicieron. Lo interesante de Lemaître es que, como él sí estaba muy al tanto de los desarrollos de la mecánica cuántica, él usa dos principios fundamentales de la naturaleza para producir o para generar este modelo del átomo primordial, que se presenta primero en la revista Nature, y se basa en dos principios fundamentales de la física. El primero es que la energía debe conservarse. Entonces, pues si hay conservación de energía, el sistema, digamos que el sistema lo que está haciendo es transformar la energía. El universo, como un sistema, está transformando la energía. Y lo otro que sabemos, o lo que él dice, es que los estados cuánticos permitidos pues crecen en el tiempo. Entonces, si yo echo para atrás el cassette, lo que veríamos es que cada vez hay menos estados cuánticos permitidos. Y obviamente esto me lleva a que en el origen de este universo debieron haber unos cuantos estados, unos cuantos cuantos, o seguramente uno. Esto, pues ustedes claramente pueden ver que es un resultado directo de lo que se entiende hoy, o de lo que uno pensaría con, digamos, que uno deduce de la ley de Hubble. Si el universo se expande, entonces pues las galaxias cada vez se alejan más, pero si me devuelvo, si echo hacia atrás, rebobinamos el cassette un poco, entonces lo que vemos es que cuando el universo era temprano, las galaxias seguramente estaban muy cercanas, pero pues las galaxias se componen de otros elementos. Y cada vez que voy más hacia atrás en el tiempo, pues debo encontrar estos constituyentes. Lo que a mí me llama más la atención es cómo este señor logró separar estos conceptos de físicos, cosmología, mecánica cuántica, y los separó de Dios. Si ustedes se dan cuenta, en esta carta de acá hay una referencia hacia Dios, o bueno, un ser supremo, y él de hecho rechaza tajantemente poner una relación o imponer una relación entre la existencia de Dios y la existencia de estas soluciones, de este átomo primordial. Y lo hace justamente para tener una validación un poco más clara de la teoría física y científica que está proponiendo. Y pues Eddington se hace rápidamente un rockstar en Estados Unidos,
Se le conoce pues por su teoría del, digamos, del átomo primordial, que más adelante se bautizaría como el Big Bang caliente. Entonces, pues algunos de los responsables de la evolución de la cosmología están aquí. Bob Dicke, que fue el primero que planteó la existencia del fondo cósmico de microondas de forma teórica, y pues ya en el 65 Penzias y Wilson encontrarán efectivamente usando sus antenas que esa radiación cósmica de microondas que había predicho Dicke efectivamente existía. George Gamow, quien digamos desde un background de física nuclear y física de altas energías, intuye rápidamente que esas reacciones tuvieron que haber dado estar presentes en el universo temprano. Sabemos, ya sabían para ese momento que los elementos pesados se formaban en las estrellas y en la evolución estelar, pero pues no era claro de dónde se estaba formando el hidrógeno y el helio. Entonces lo que él hace es que él empieza a revisar cómo esas reacciones que se están estudiando y se están entendiendo muy bien desde la experimentación, y él va a darle respuesta a la formación del hidrógeno y del helio primordiales. Fred Hoyle, que digamos él fue uno de los que más contribuyó a entender la formación de los elementos pesados por fisión en procesos nucleares, digamos, que se producen en el universo, digamos que en procesos estelares de altas energías. Y Jakob Seldovich, que es uno de los que se encarga de uno, establecer las ecuaciones que me dan cuenta a la formación de materia. Y la estructura en las galaxias y estrellas, y pues además él establece como esa teoría gravitacional para que podamos entender por qué la estructura se forma de la forma que lo hace. Acá tenemos a Alfred Witt y Gamow. Ellos hacen parece ser que es un poco más como a modo de chiste, pero sí se reúnen y trabajan en una teoría que da cuenta de lo que sientes primordial. Entonces ellos establecen la escala para la cual el universo es lo suficientemente frío para formar primero los nucleones, es decir, protones y neutrones. Cuando la energía del universo, los fotones que se tienen en este plasma caliente primordial, entendiendo pues nuevamente que seguía vigente la idea del Lemaître, del Big Bang caliente, bueno, del átomo primordial. Entonces ellos establecen que cuando el universo tiene más o menos un minuto, ya los fotones tienen energías bajas y pueden formar, y se pueden formar primero los neutrones y protones, y después, pues a partir de eso, los núcleos de los elementos ligeros. Este proceso de nucleosíntesis primordial ocurre muy temprano, cuando el universo tiene un par de minutos, y digamos que se explica, y de hecho ellos. El paper que da lugar a la explicación de esta nucleosíntesis primordial se conoce como alfa, beta y gamma, en honor a estos tres señores que estuvieron trabajando en esta teoría. Una de las cosas que se sabe muy bien es que Gamow era un tipo muy intuitivo y siempre supo conectar como estos procesos de cosmología que todavía estaban como un poco desordenados con su trasfondo, digamos que con su experiencia en el campo de la física nuclear. Y por eso las contribuciones de su parte fueron bastante importantes. Por el otro lado tenemos a Fred Hoyle. Fred Hoyle se oponía como a esta teoría de expansión, y para él en realidad él apoyaba
algo que también se desarrolló por otros de sus compañeros, que era la teoría del estado estable. Y entonces para él no era el espacio-tiempo el que se estaba expandiendo y las galaxias, digamos, que estaban a una distancia como móvil fija, sino que para él era la densidad de materia lo que era constante en el universo. Entonces, pues eso llevaba a entender algunas cosas, sin embargo, la teoría fallaba fuertemente con la observación y finalmente se terminó descartando cuando se encontró el fondo cósmico de microondas. Una vez que tenemos el fondo cósmico de microondas, pues se entiende que existe una conexión entre la estructura a gran escala y los pozos de potencial que se producen en, digamos, de materia oscura que se producen. Ya para este momento, tanto Zwicky como Vera Rubin en los 70 han propuesto la existencia de la materia oscura. Pero entonces, y ya sabemos que esa materia oscura define los pozos de potencial donde se generan estas galaxias. Entonces, lo que no se sabía era cuál la conexión entre la radiación cósmica de microondas y la estructura a gran escala. Además de eso, existen problemas como la anisotropía de materia-antimateria y pues no sabemos cómo poner las condiciones iniciales para describir esta teoría cosmológica. Entonces aparece Alan Guth y varios físicos rusos que empiezan a imponer, digamos, campos escalares que me van a generar una expansión acelerada cuando el universo es muy temprano. E inicialmente su primera propuesta es, ¿por qué no lo hacemos con la constante cosmológica de Einstein? Recauchemos esa constante cosmológica, asociémosle esa constante cosmológica a fluctuaciones del vacío y usemos estos campos escalares para dar lugar a la inflación. Y lo que encuentran es que cuando el universo tiene algo así como dice la menos 35 segundos de nacido, se expandió exponencialmente e a la 90 veces aproximadamente. Eso quiere decir que se expandió muchísimo. Esa etapa inflacionaria me da lugar a las condiciones iniciales que me establecen las energías típicas con las cuales se pueden empezar a formar las partículas elementales del modelo estándar. Y además de eso, me soluciona o me muestra que donde se producen esas variaciones del CMB, de la radiación cósmica de microondas, donde se dan esas variaciones en la temperatura o variaciones en la densidad, es justamente donde se van a formar los pozos de potencial que la materia oscura le define a la energía, perdón, a la materia ordinaria para que se formen las galaxias. Entonces, este problema inflacionario, digamos que esta etapa inflacionaria, me resuelve esos tres problemas que teníamos en cosmología para los 80, pero además de eso, me reencaucha la constante cosmológica y empieza a introducir elementos adicionales en las ecuaciones de campo de Einstein. Entonces, para este momento, ¿qué tenemos? Tenemos que si queremos medir distancias a nivel del sistema solar, podemos usar el radar. Si quiero medir distancias a estrellas cercanas, hasta digamos a nivel de la Vía Láctea, pues puedo usar paralaje, básicamente midiendo la variación, o digamos este triángulo que se forma cuando la Tierra está en una posición respecto al Sol y 6 meses después. Eso me genera un triángulo y pues dependiendo de cuánto se mueva la estrella con respecto a esas dos posiciones, pues yo sé cuál es la distancia. Puedo establecer cuál es la hipotenusa y pues digamos cuál es la distancia real a esa estrella. Eso funciona muy bien para estrellas locales, pero cuando la estrella ya está muy lejos, digamos que la distancia entre media órbita solar, o sea, digamos media órbita al Sol, ya
no hace, no, no es comparable con la distancia a la estrella. Entonces, por eso el paralaje deja de ser una técnica confiable. Y para eso podemos empezar a usar distancias con cefeidas, mirando el periodo y la luminosidad de esas cefeidas variables. Y digamos que a distancias más lejanas puedo usar la ley de Hubble y usar candelas estándar. Con esa técnica de candelas estándar, en el 98, dos grupos de forma independiente usan supernovas tipo 1A, que tienen una curva característica de una luminosidad fija, y esto proviene de la explosión de enanas blancas. Entonces, como estas vienen asociadas a una masa fija, todas las enanas blancas que produzcan una supernova van a tener una luminosidad máxima y una curva característica con níquel, cobalto y ausencia de líneas de hidrógeno. Esto ya se entendía bien, digamos que esto ya era un resultado de la astrofísica estelar que se había estudiado bastante en los 70 y en los 80. Y entonces ellos sabían que estas supernovas tipo 1A se pueden usar como candelas estándar. ¿Qué es una candela estándar? Supongamos que yo tengo dos bombillos, uno cerca y uno más lejos, ambos de 50 vatios. Entonces yo sé que el bombillo más cercano a mí, que tiene 50 vatios, o sea, tiene una energía asociada fija, se va a ver más brillante, más luminoso cerca mío que aquel que se encuentra más lejano. Y por estar más lejano, pues lo voy a ver más tenue. Y pues a medida que me empiezo a alejar, pues me llegan menos fotones, o digamos por unidad de área, me llegan menos fotones. Entonces yo puedo inferir la distancia a la que se encuentra ese sistema a partir de la distancia que, o más bien puedo inferir la distancia a partir del brillo aparente de esos sistemas. Entonces en el 98, dos grupos independientes, por un lado el HIC Supernova Search de Adam Riess y Brian Schmidt, y por otro lado el Supernova Cosmology Project de Saul Perlmutter, simultáneamente hacen mediciones de la distancia y luminosidad de estas supernovas y encuentran un resultado que resulta bastante impresionante, y es que estas supernovas se están viendo más tenues. Eso podría indicar un error sistemático, pero después de muchas calibraciones, y pues tengamos en cuenta que en ese momento se tenían alrededor de 20 supernovas, no eran muchas, ellos descartan la idea de que sea un error sistemático, porque se está obteniendo de forma independiente por dos grupos. Es decir, que no es, digamos, es muy poco probable que los dos grupos estén cometiendo exactamente los mismos errores con datos diferentes. Al descartar la idea de que sea un error sistemático, pues lo que nos queda ahora es pensar que esto me esté dando cuenta de una expansión acelerada del universo. Cuando se le pregunta a Adam Riess cómo se entiende, entonces él dice, si usted tiene un objeto, tiene una pelotita en su mano, acá en el campo gravitacional de la Tierra, usted sabe que lo lanza con una velocidad, lanza hacia arriba, debe tener una velocidad inicial para que suba, pero una vez que la velocidad se hace cero, él alcanza su altura máxima y baja, y baja, y su velocidad comienza a aumentar a medida que va bajando, porque está acelerado por el campo gravitacional de la Tierra. Pero ahora imagínense que usted arroja esa misma pelotica y ya no, esta pelotica comienza a disminuir su velocidad porque está sujeto al campo gravitacional de la Tierra, sino que ahora comienza a acelerarse. Y en vez de bajar, él comienza a alejarse cada vez más rápido. O sea, esa pelotica se nos va. Eso obviamente rompe con la idea que estaba muy bien establecida desde la gravitación newtoniana, que la gravedad es siempre de naturaleza atractiva. Y por lo tanto,
me está hablando de que existe algo que me está generando un efecto repulsivo que nunca se había considerado para la gravitación. Nosotros sabemos que eso, por ejemplo, se presenta a nivel del electromagnetismo, pero nunca lo habíamos visto a nivel gravitacional. Entonces, Science define este descubrimiento por dos grupos independientes como el descubrimiento del año, y pues muestra que Einstein nos sigue sorprendiendo. Aún después de 50 años después de muerto, sigue dando sorpresas con sus ecuaciones. Y pues entonces, además, no solamente para explicar este fenómeno, sino también reencauchando un poco, reciclando un poco estas ideas de Einstein, entonces se reintroduce la constante cosmológica como el efecto repulsivo que me está dando cuenta de esa expansión acelerada. Entonces, ya sabemos, las masas son de naturaleza atractivas, masa, energía son de naturaleza atractiva, entonces tiene que haber algo que me esté generando una repulsión, una presión negativa que me lleva a que los objetos, las galaxias, no solamente se están alejando, pero se alejan cada vez más rápido de nosotros. Entonces, esa es como la interpretación nueva. Sin embargo, pues no es claro qué es lo que está llevando a cómo podemos entender esa constante cosmológica. Y muchos retoman la idea que Alan Guth y los precursores de inflación habían tenido de conectarlo con las fluctuaciones de vacío de los campos cuánticos. Si uno hace un cálculo de mecánica cuántica, uno encuentra que los osciladores tienen una energía del vacío, y entonces yo puedo relacionar esa constante cosmológica con las fluctuaciones del vacío cuántico. Eso tiene un problema muy serio, y es que los resultados, digamos, los valores calculados a través de física de altas energías y por otro lado a través de la cosmología, pues difieren no en otro valor, sino 120 órdenes de magnitud. Y pues claramente eso rompe bastante con la teoría. Pero entonces es Michael Turner, en el 98, el que de forma análoga como Zwicky establece esta materia que no estamos viendo y le da el nombre de materia oscura. Pues ahora este agente que es diluido, que se encuentra continuo en todo el universo, pues le da el nombre de energía oscura. Y es algo que me está generando esta presión hacia afuera que me está contrarrestando la gravedad. Eso es lo que me lleva entonces es a que el universo se está expandiendo rápidamente y cada vez tendremos una densidad de galaxias menor en el horizonte. Y pues digamos que me completa el escenario de cosmológico. Entonces tenemos un Big Bang caliente, posteriormente se produce una etapa inflacionaria que se da cuando el universo tiene 10 a la menos 35 segundos, se forman las partículas fundamentales y con ellas pues tenemos la formación de los núcleos ligeros, se produce la recombinación, se generan átomos de hidrógeno, helio y finalmente pues podemos formar estructura. La estructura se forma donde la materia oscura define pozos de potencial, ahí se van a formar galaxias, esas galaxias se empiezan a formar y empiezan a generar una serie, digamos una radiación ionizante que me ioniza el hidrógeno en el medio intergaláctico. Eso es lo que conocemos como reionización, y esa etapa no la tenemos registrada porque digamos que Hubble comienza a ver galaxias y la distribución de galaxias cuando esa etapa ha terminado. Entonces, de ahí, pues es el registro que tenemos con telescopios como el Hubble.
y Chandra y todos los telescopios espaciales que me han caracterizado la distribución de galaxias en el universo. Entonces, esta solución ahora para estas ecuaciones se conoce como Einstein de Sitter. Y fíjense que al final la idea de la constante cosmológica que planteaba Einstein no resultó ser tan errada como él inicialmente lo pensó, pero me da cuenta de que el vacío también gravita, es la forma como se interpreta hoy en día. Y eso es pues esta caricatura que tenemos acá a la derecha. Acá hay una diferencia, una definición de diccionario de qué es la energía oscura. En realidad, fíjense que las dos cosas no parecen estar relacionadas. Sin embargo, pues se dice que es la energía que se libera de la materia oscura. En realidad, pues no tenemos como esa conexión realmente. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues buscar qué es la energía oscura, lo que quiera que eso sea. Y pues estamos buscando en el vacío, pero pues no sabemos qué buscar. Es realmente una tarea bastante compleja porque lo que sabemos es el efecto de esa energía oscura, pero no conocemos cuál es el tipo de sistema que estamos buscando. Entonces es como buscar una aguja en un pajar y pues realmente no sabemos ni siquiera qué es lo que estamos buscando. Bien, si la solución de Einstein inicialmente llevaba un Big Crunch, o sea, había un punto en que el universo tenía máxima expansión y si queremos que el sistema se mantenga estable, entonces tendría una contracción hasta llegar, digamos, a un Big Crunch. Después, con la formulación que tenemos con Lemaître, Friedmann y la ley de Hubble, entonces pues pensamos que tenemos como una expansión constante, que es como lo que se ve en el diagrama Constant Universe. Finalmente, hoy en día entendemos que el universo se está expandiendo a una tasa acelerada en el presente. Y esas son como las diferentes formas que hemos visto la evolución de nuestro universo. Esta entonces es la idea más general que tenemos del universo. Sabemos que la constante cosmológica o energía oscura empezaron a actuar cuando el universo, digamos, unos 5.000 millones de años atrás, o cuando estamos en Redshift 1. Y pues esta es como la idea de nuestro modelo estándar, que aquí se ve un poco mejor. Entonces tenemos elementos pesados del 0.03%, neutrinos 0.3%, estrellas es el 20% de lo que componen las galaxias, el resto del 80% será esta energía oscura. El resto de lo que componen las galaxias en materia bariónica es hidrógeno y helio libre. Y finalmente, entonces, como les digo, tenemos este 95% oscuro, desconocido y no detectado hasta el día de hoy, siendo 25% materia oscura y 70% energía oscura, cualquiera que eso sea. Y entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Básicamente, pues vemos la materia bariónica que interactúa electromagnéticamente y por eso podemos capturar los fotones que provienen de las galaxias, de las estrellas y medirla con nuestros telescopios. Ese es un 5%. La materia oscura, que es la que le da estructura a esos sistemas, digamos que nos define la estructura a gran escala, le da forma y le da la rotación, digamos que define la rotación de las galaxias, un 25%, y el 70% de los contenidos de materia-energía es energía oscura. Entonces, ¿qué desafíos tenemos? Primero, ¿existe realmente la energía oscura? Si así es la energía oscura, esto que llamamos constante cosmológica, los campos cuánticos, las variaciones de campos cuánticos del vacío, ¿o qué es eso? ¿Listo? Necesitamos determinar que las pruebas que usemos sean realmente independientes.
Y además tenemos que tener en cuenta que esas pruebas que usamos dependen de estos parámetros Nuisance o digamos que parámetros que dependen fuertemente del modelo que usamos para escribir las curvas de estos objetos que usamos para determinar las distancias. Y además pues debemos buscar reducir los errores sistemáticos. Entonces, esta es toda como la colección de modelos que tenemos. Podemos comenzar con el más simple, que es Lambda CDM, que es constante cosmológica más materia oscura fría. Ese es el modelo estándar en la cosmología y es el que hasta ahora parece presentar los mejores ajustes a las observaciones. Después podemos tener campos de quinta esencia, que son campos escalares asociados a una fuerza, a una quinta fuerza que me estaría produciendo esta expansión acelerada. Y de ahí para adelante han surgido una gran cantidad de modelos que nos puedan dar cuenta de energía oscura. Ahora bien, tenemos un set de observaciones de observaciones diferentes que menciono todas acá, no todas las voy a explicar, pero pues sí quiero que sepan que existen diferentes técnicas con las que se pueden ligar de formas diferentes el contenido de energía oscura. Entonces, las más importantes son el fondo cósmico de microondas, que me permite tener como constricciones hasta redshift 1000. El clúster de galaxias, que también alcanza como redshift 1, las cuentas de clústeres, el weak lensing, oscilaciones bariónicas de oscilaciones acústicas de bariones, todas estas ya tienen como más o menos mediciones hasta redshift 2, y distancias de luminosidad de supernovas, que tenemos como hasta redshift 1.5 más o menos. Entonces, aquí tenemos dos cosas. Una, las distancias de luminosidad de supernovas, que como dijimos son candelas estándar. Entonces, pues yo sé que la luminosidad aparente de cada uno de estos objetos está relacionada con su distancia. Si todos los procesos liberan la misma energía, entonces dependiendo de la distancia, pues yo voy a tener un brillo aparente. Eso, esa intensidad, digamos, de la luminosidad va a estar asociada con la distancia y pues como todas las supernovas 1 tipo 1A se producen por el mismo proceso, pues ya sé que la luminosidad asociada es la misma. De otro lado tenemos una prueba geométrica que es la escala del pico de oscilaciones acústicas de bariones, que me da cuenta de la separación espacial entre galaxias. Sabemos que eso también es más o menos un valor estándar y como ya se ha medido con alta precisión, entonces podemos usarlo también para ligar nuestros modelos de energía oscura. El primero, con candelas estándar, que es la distancia de luminosidad de supernovas tipo 1A, pues básicamente busca describir este parámetro de Hubble-B a través del cálculo de la distancia de luminosidad. Entonces, la distancia de luminosidad depende fuertemente del modelo y eso me permite compararlo con observaciones del módulo de distancia, que me da cuenta de las diferencias entre la magnitud absoluta y la magnitud relativa de una de estas supernovas. De otro lado tenemos las oscilaciones acústicas de bariones o VAO, que son las reglas estándar. Como dijimos, entonces este pico de oscilaciones acústicas, este pico que se produce a unos 100 megaparsecs, se ha medido hasta redshift 2.5 y a través de él podemos inferir el parámetro de Hubble y tener constricciones en los modelos de energía oscura. Como se ve acá, entonces el pico acústico depende fuertemente del modelo y nos permite inferir dos distancias angulares y transversales. ¿Listo? De otro lado tenemos el clúster, el número de clúster o las cuentas de clústeres, que dependen de tres parámetros fundamentales:
Del lado izquierdo tenemos el número de clústeres, la densidad número de clústeres, bueno, el número de clústeres, que eso se mide de las observaciones, se obtiene por ejemplo con el método Zoom Yael-Sefdovich, y que se puede ver por ejemplo en esta referencia. De otro lado, en la parte izquierda, en la parte derecha, vemos la densidad número de clústeres, que se puede calcular directamente con esas simulaciones numéricas, que sí han sido muy bien ajustadas, y pues por lo que podemos confiar bastante en estas simulaciones de materia oscura que se tienen a diferentes redshift. Y por otro lado tenemos esta distancia, que depende del parámetro de Hubble, y esa distancia pues sí depende fuertemente del modelo de energía oscura. Tenemos también el fondo cósmico de microondas, entonces dependiendo de la apertura angular que tengamos en el primer pico, que se puede presentar dependiendo de esta, de este pico acústico, entonces pues podemos tener corrimientos hacia cuadrupolos más, perdón, hacia momentos más altos o más bajos dependiendo del modelo de energía oscura que pongamos. También tenemos el retardo temporal o strong lengthening, que básicamente tiene en cuenta que la luz que se produce en un cuásar y que encuentra una galaxia o algún sistema que actúe como lente, entonces me va a producir diferentes imágenes. Esas imágenes, cada una va a estar asociada a una distancia relativa, digamos, dependiendo de cómo es la distribución de materia, y dependiendo de la distancia, pues también tendremos que esta la distancia asociada tiene un tiempo, y los tiempos, los retardos entre los diferentes, tiempos asociados a esas imágenes, entonces, y las diferencias, entonces es lo que se conoce como retardo temporal. Y por supuesto esto se puede usar para constreñir nuestros modelos. Ahora bien, podemos usar también weak lensing. En este caso pues de nuevo usamos las distancias y el clúster que está asociado, el clustering que está asociado a materia oscura. Podemos usar el parámetro de Hubble y podemos usar otras técnicas diferentes que aquí están mencionadas. Entonces, ¿qué pasa? También podemos usar otros objetos, no solamente supernovas tipo 1A, pero entonces esas y comparar su módulo de distancia con respecto al redshift, que es esto que llamamos diagrama de Hubble, pero tenemos fuertes, digamos, dependencias con las mediciones, no tenemos muchas mediciones a alto redshift y eso nos aumenta los errores, nos aumenta los errores de la distancia, la medición de la distancia. Entonces aquí pues tenemos algunos datos nuevos y una comparación con el redshift que se puede alcanzar con respecto a las supernovas tipo 1A. También tenemos la posibilidad de trabajar con gamma ray bursts, que también tenemos hasta redshift casi 9. De nuevo, el problema que se produce es con los errores sistemáticos que están asociados y esos parámetros nuisance que les hablé antes, que dependen fuertemente del modelo que se use para ajustar la distancia de luminosidad de estos objetos. Algo parecido pasa con los fast radio bursts, que además de que se cuenta con muy pocos, tenemos también mediciones con más o menos hasta redshift 1, y además esta DM, que no es la que no está asociado con la materia oscura, sino con la medida de dispersión de estas medidas, las medidas de estos fast ravers, pues digamos que es todavía bastante alto y pues eso implica unos errores significativos.
Esperamos que estos modelos puedan mejorarse y pues que tengamos entonces de la misma medida una nueva constricción por este lado. Ahora, las ondas gravitacionales se consideran sirenas estándar y se espera que nos den constricciones muy fuertes con respecto a los modelos de energía oscura, que nos permitan también descartar modelos de energía oscura. Entonces, la distancia de luminosidad asociada a estas constantes, digamos, a las fuentes de estas ondas gravitacionales también depende del modelo de energía oscura que se imponga y pues también me va a dar una restricción de la masa asociada a esas fuentes que se puede comparar con sus contrapartes observacionales o electromagnéticas. Por último, tenemos este mapeo de hidrógeno neutro en Hyrax a alto redshift. Pues la idea es que se tenga como un mapa de la distribución análogo al fondo cósmico de microondas, pero del hidrógeno en 21 centímetros. Y esto nos va a permitir no solamente constreñir modelos de energía oscura, sino entender mejor el proceso de reionización. Finalmente, pues tengo acá una lista de los modelos de los proyectos que se tenían programados para el 2012, tanto con supernovas tipo 1A, CMB, VAO y Weak Lensing. Y muchos de ellos ya han terminado, están en etapa 1, ya han terminado. Inclusive Wiggle C ya terminó en el 2015. SDS es en sus diferentes campañas con BOSS, con el Baryon Oscillation Spectroscopic Survey y el Extended BOSS. También ya terminaron sus campañas, los últimos papers de las colaboraciones salieron el año pasado. Y por ejemplo, es notable que en esta tabla no se tenía proyectado DESI, el Dark Energy Spectroscopic Instrument, que ya está observando y que además es como una versión mejorada de EVOS. Entonces, pues ese no estaba, por ejemplo, programado. Sabemos, por ejemplo, que el LSST, David First, que ahora ha sido bautizado como el Nancy Roman, y el Euclid, están programados para los próximos años, pero es que sí ha tenido un retraso bastante grande por cuestión de dinero. Entonces, pues estamos a la espera de esos proyectos que están directamente enfocados en estudiar la naturaleza de la energía oscura. De otro lado, pues tenemos que además se produce una tensión actualmente en el valor de la constante de Hubble. Digamos que estimaciones con Planck y WMAP dan un valor más pequeño de lo que se obtiene cuando se usan medidas locales como supernovas tipo 1A, cuásares, cefeidas y estrellas variables TRGB. Se espera que, por ejemplo, métodos como estas estrellas variables permitan encontrar como un consenso. De la misma manera se espera que que las ondas gravitacionales también ayuden a reducir como esta tensión. Sin embargo, se ha visto que lo que más podría funcionar son modelos de energía oscura temprana, en los cuales, a diferencia de la constante cosmológica, esta contribución de energía oscura aparece desde etapas tempranas con una contribución subdominante y evoluciona hasta hoy tener como un comportamiento muy parecido a la constante cosmológica. Ese es como este modelo que les muestro acá. Entonces, lo que se hace es imponer una ecuación de estado, como la que mostramos ahí, y se construyen los modelos a partir de un modelo de Monte Carlo.
Y lo que se tiene entonces es que estos modelos tienen una energía, una edad del universo mucho más pequeña, porque la energía oscura contribuye con el parámetro de Hubble y produce una evolución más temprana. Acá hay una comparación, por ejemplo, entre el modelo Lambda CDM y nuestro modelo en las distancias de luminosidad de supernovas, con la evolución del parámetro de Hubble, que se infiere a partir de datos de BAO, como los que les mostré en reglas estándar. Pero digamos que esa no es la única alternativa para solucionar la tensión de Hubble y simultáneamente estudiar qué es lo que produce la expansión acelerada del universo. Si se introduce un término a la derecha asociado a materia y energía, pues entonces se entendería esto como energía oscura. Pero si bien lo que se hace es cambiar la contribución de la izquierda en el tensor de Riemann, pues entonces lo que se tendría es algo que se conoce como gravedad modificada. Estos son también modelos que están estudiándose intensivamente, en los cuales se modifican o bien el tensor de Riemann o el tensor de Ricci, y se pueden generalizar en modelos FDR. Existen también modelos con más dimensiones que llevan a cuerdas y branas, y esos son modelos tipo Kaluza-Klein, branas y otros tipos de gravedad. DPG, pues DGP, por ejemplo. También podríamos tener como dimensiones emergentes y como modificaciones a la gravedad tipo Mond, o bien gases que en últimas podrían interpretarse como variaciones de la gravedad desde el punto de vista del tensor. Del lado izquierdo, del lado geométrico. Cualquiera que sea la razón por la cual el universo se expande aceleradamente, hasta hoy para nosotros es un misterio y esperamos que esto siga evolucionando en los próximos años con más observaciones. Muchas gracias por su atención y quedo atenta a sus preguntas.